Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. ¡Ibai, defiéndalo! ¡Yo me cargo a todo el mundo! Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de Marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Di la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, no, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional y mundial. Me confirma, 1500, ¿verdad? Eso me confirma. Me ok. Sí. Ariel Holland confirma que ha pedido a los siguientes jugadores: a Facu Novillo y al panameño Fajardo. Podrían ser los refuerzos para la segunda etapa del campeonato. La dupla Chino Borja. Carlos Víctor Morales lo confirma. Oiga, una pregunta. Ya usted no es el presentador. Una del máquina de mentiras. Todo suyo, coleguita. Ya no es presentador del programa. Buenas noches para todos. Gracias, Pocho. Flaco, abogado, guachito. Aquí estoy. No, yo soy el presentador del programa, el conductor del programa. Ah, me preguntas por esta mentira. No, nos va a matar por tus pendejadas. Yo creí que era porque estas dos últimas noches no pude venir. Yo me pregunto porque él abre, él cierra, él da los pasos. Choca con mi horario del otro programa, entonces no tú puedo. Tú no necesitas mentir. Pero eso que acaba de decir Ufredo Borbor, por favor, es absoluta mentira. Esta máquina de hablar huevadas. Exacto, una máquina, es incontenible. Él sufre de incontinencia verbal. Verborrea. Veremos en julio de este año. Julio, pero con un gran de verdad, caldo yo de ni me metan en esas falsedades que dice. Que ahora lo ponen a usted como dupla. ¿Cómo es dupla? La dupla Chinobor. Chino ya paren, es mentiroso. Ya estamos abriendo una nueva cuenta. ¿Dónde está Alfaro? El abogado lo paró a Rayer y dijo, ya, párame eso. Ahora se la va a montar a mí, no. Tranquilo. Mentiroso y perverso. Lo peor es que sí sabe, con esas duplas abre una cuenta de ahorros. Vale ver. Por todos lados van a pensar que es usted el que lo está mandando. Y está que timbra por todos lados con tu cara. Nada que ver. Abrazos para todos, buenas noches. Bienvenidos, esto es Fútbol a través de Marca 90. Arrancamos nuestro programa de hoy junto a Ufredo Borbor, Alfonso Hart, Washington Sánchez, Roberto Bonafón y nuestro panelista también que nos viene a reforzar siempre cuando le pedimos una mano, Luis Martín Bustamante. Un pendejito. No, este es el flaco que es un pendejismo. Este es un flaco Bustamante. Famoso, el famoso flaco Luis Martín, como le decimos con cariño los amigos. Vale ver. No, abogado, pórtese serio. Pórtese serio, abogado. No, esa no es la voz del abogado. No es la voz del abogado. ¿Cómo le va a decir? Sí, chucha. ¿Cómo le va a decir eso al flaco Luis Martín? No. Vale ver. No, flaco, ese no. Yo lo mandé a la ver. Yo no. A ver, pare. Disculpe. No, está abogado, su voz, ¿cómo es? No, mi voz. Lo desafío a Garito Acuña, que es el mentor de todo esto, que me saque los cortos como. Yo que lo mandé a la ver. Todos tienen corto de cuando dijeron en algún momento los feísmos, como se dice en literatura, el feísmo. A ver, pónganlo. No hay en ningún lado, si no ellos hubieran puesto. Así que, perdón, disculpe. No, abogado, tranquilo, sí, amerita que haga la aclaración. Así como yo aclaré al farsante este de Ufredo. ¿Cómo? Usted tiene que hacer la aclaración también correspondiente para esto, que es un audio que lo han puesto. Y ya dejen de lloriquear. Bueno, vamos de inmediato a saludar con todos mis compañeros y también vamos a darle paso a las menciones publicitarias que tenemos en este programa y que siempre son las que sostienen, mantienen y generan ese apoyo comercial que necesita todo medio de comunicación y este es uno de ellos, Marca 90 y este es nuestro programa. Esto es gracias fútbol. A papá. Ahora sí, señor Borbor, vea, para que dígame, de una doctor. Vez se retracte de ese que se mandó hace un rato, voy a darle paso para que salude de manera formal, seria y educada. Buenas noches, señor Ufredo Borbor. Buenas noches a todos.
Un abrazo al payasito Cerelá que me depositó. No lo dejes que hable este cojudo que cada vez habla huevada. Al doctor George Águila, que mañana me pidió el número de cuenta de la dupla Al Favor. Y es la misma huevada de todos los días. Pues déjeme saludar a mi pana Manimán. Qué loco, qué está soñando tú, loco. Al que está listando la móvil para lo que será la Copa América. ¿Ya? Me vale vergüenza. Sarmiento. Ral tiene ya lista la unidad móvil para Pepa TV para toda la Copa América. Eso es huevada. América, mi querido Ral Sarmiento. Usted está comprometido. A Lindo Don Day, le mandamos un saludo a Don Day. ¡Pídelo, hijo! A mi gran amigo Max Conan. ¿No? Quiero enviarle un saludo a el acito de la información. Lo trasquilé hoy tempranito a Max Conan. Lo trasquilé. Cometió un error cuando tenía la... ¡Chinito! Ya me caes mal, cojudo. Hoy estamos todos contentos. Brian Ojeda también, mi pana. Pongan cualquier tema que todo es felicidad. Ya para mí Barcelona es el favorito número uno para ganar la etapa. Por favor, miren que se lo estoy diciendo. Vea, ese análisis lo hicimos con el abogado. Te está llamando Holland para putearte ahí. Sí. 1500, es hora y media como máximo. Tú pones el lugar, nosotras nos vamos hasta donde estés. Está bien, mi amor, está bien, correcto, ya. Listo el programa, listo. Ya, muchas gracias. Orgiero. Gracias, Alfredo, gracias, de verdad. Cuando aparece alguien hablando lo que habla Alfredo, hay que repelerlo. Aquí tengo sapolio. Con sapolio repelemos este insecto. ¡Insecto! ¡Insecto! Mosca, mosquito, cucaracha, insecto. Hay que repeler estos insectos que hacen tanto daño con sapolio. Si quieres proteger tu casa, utiliza sapolio, el mejor insecticida para proteger tu hogar. Mata los insectos al instante, utiliza sapolio. Sapolio para combatir todos los insectos que tanto te molestan, que agobian tu hogar, a tu familia, en tu trabajo, en cualquier parte, tenga a la mano siempre sapolio. ¡Ese insecto! ¡Elimínalo! ¡Elimínalo con sapolio! Eso, échale sapolio. Quiero saludar con don Alfonso Harbiteri, mi estimado Pocho. Gracias, Carlos Víctor. Un saludo cordial. Barcelona es más grande que el sol. ¿Qué más? Termina la frase. Barcelona es más grande que el sol. Ilumina radiante y siempre sale vencedor. Ayer salió vencedor. Iluminado. Vale ver. No. Abogado. Iluminó ayer la cancha de la Atahualpa y salió vencedor. Y ahí está en la pelea, lo daban por muerto, que ya está fuera de la Liga Pro. Y ya dejen de lloriquear. Que ya está fuera de la Copa Libertadores. Al tercer partido, o sea, el 50% de la campaña, ya estaba fuera Barcelona. La caterva de hijueputas esos antibarcelonistas. Es que sí, pues ayer me salió el alma decir eso. Porque todavía no sé, Barcelona recién ahora está jugando su noveno partido. ¿En serio? O sea, la jornada anterior, el clásico, fue el octavo, prácticamente el 50% de la Liga Pro, y ya también lo daban eliminado de la Liga Pro. Es una desesperación de estos antibarcelonistas, que no son ni emelexistas ni liguistas. ¡Nombres, nombres, nombres! ¡Habla hueva! Es una desesperación por ver afuera al Barcelona. Y por ellos pudieran, desaparecerían al Barcelona. O sea, quisieran que Barcelona no es que se vaya a la segunda, que se vaya a la octava, a la décima categoría, para que no regrese más. Qué odio que le tienen a Barcelona y no entienden que Barcelona es el que le da prácticamente vida a la Liga Pro. Y es el equipo que despierta las pasiones cuando hay participación en Copa Libertadores de América. Ríete todo lo que tú quieras, hermano. El pingüino, ríete, no. Ríete, el pingüino. Pingüino, ríete. Pingüino. Ya ayer te saqué el paraguas. El pingüino. Ayer te demostré que eres un verdadero pingüino. Puedes reírte todo lo que tú quieras con esa risa de pingüino que tienes. Pero Barcelona siempre estará vigente. Y si no la pega de entrada, la pegará de salida. Si no es en este primer semestre, en el segundo semestre. Pero ayer quedó demostrado que Barcelona jamás va a renunciar. Eso. Esa es la sonrisa del pingüino. Dani De Vito. Sí, ¿no? Chucha. Dani De Vito, Dani De Vito, buen actor. Bueno, ¡pingüino! Viene Guachito, pero él viene en su camión. En ¡Bam! Su camión. En su camión de Salcedo Motors. Este es el camión que necesitamos para levantar el negocio.
Para que tu negocio crezca necesitas un camión robusto, potente, confortable y que se ajuste a tu presupuesto. Claro que sí. Tu mejor opción son los camiones de 10 y 13 toneladas Sinotruk de Salcedo Motors, porque son la mejor calidad del mundo, el mejor precio del mercado, con oficinas en Guayaquil, Quito, Machala, Yantapsa y El Pan. Llega Guachito, frena rayo Guachito, frena rayo en su camión, eso. Ay, frenó. Llegó en su camión de Salcedo Motors, Guachito. Bueno, hola, buenas noches, con respeto y con a todos mis compañeros. Tú cállate, por favor, Rudicito, que te tengo esa fotografía. O me dejas hablar o te publico el bochorno que has hecho en estos momentos. ¡Como rata cobarde que es! Déjame hablar. Yo creo que... Eres una rata. Al contrario, no estoy en la posición de mi amigo, el señor Pocho Jara. Está bien. De los antibarcelonistas, etc. Barcelona no solo ha tenido que competir en estos 99 años y particularmente en estos 60 y pico de campeonatos ecuatorianos contra sus rivales. Ha tenido que luchar y por eso es más grande ante la diáspora, ante las situaciones antagónicas, belicosas, de sospecha y duda. Y todo ese comentario, muchas veces con oprobio y sin base, es que lo ha multiplicado como un equipo casi sin parangón, por lo menos en Latinoamérica. Porque los porcentajes que tiene de preferencia, por lo menos en el compromiso y en la voluntad, aunque en estos últimos años no se refleja en taquilla, es difícil de homologar en Argentina, en donde supuestamente está el país más emocional y pasional. ¿Qué huevada estás hablando, cretino? Tú cállate, tú no tienes esa inteligencia, no tienes esa dialéctica. Amigo, no te metas. Con el insulto, yo me meto contigo y con el que no me deja hablar. Ni en Brasil. Yo voy a responder con grosería y los voy a mandar a la vez. El único, yo tampoco pienso ni el Borussia Dortmund a propósito, porque el Borussia Dortmund, con esa cifra extraordinaria que asfixian tu criterio nos vale. Al Real Madrid, que asfixian a Boca, a Flamengo, a Corinthians, tampoco creo que tiene la parafernalia de exposición que tiene Barcelona. Barcelona a mí me parece que es un producto único y en lugar de estarle dando notoriedad a todos esos antibarcelonistas. Yo creo que hay que sentirse cómodo. Se le ríe, Ibai. El Ibai está que se le ríe. ¿Quién es el Ibai? No existe. ¿Quién es el Ibai? No, ¿quién es el Ibai? Ni siquiera eso. Porque ese producto, cuando viene la gallina, es sabroso y rico. Y ese producto, cuando viene por otras vías, es el que multiplica y el que da la posibilidad de que el mundo sea lo que es, un mundo gigante, un mundo como el cuadro del Barcelona Sporting Club. Ayer Barcelona demostró que no es defecto de Lora gritó, intentar cállate, ganar con un técnico Lora. Que no es defecto de perdedores, intentar cambiar el modelo táctico que no es defecto de perdedores, intentar ser protagonista con la pelota aunque sea en los 2800 metros en la capital de la República que no es defecto de perdedores, intentar jugar pelota contra pelota, hombre contra hombre como fue los primeros 45 minutos contra el cuadro de Universidad Católica y no es defecto de perdedores, intentar también ser protagonista en la misma en los estertores cuando el partido moría. Fue Caníbal, fue Caníbal. Cuando el partido moría, Barcelona fue así. Le quitó la pelota. Del último cuarto de cancha hasta que apareció ese pase extraordinario de Gaibor para que lo ponga adelante pues del jugador Grillo y llegue pues a Donny Preciado. Chucha, cállate. No dubite y sancione el correspondiente. Ya, tiempo. Cierra la boca. Y también, no es defecto de perdedores, intentar... Chucha, ya cállate la boca. ...tiro penalti, porque dice, es que Barcelona le tiene miedo a los tiros penaltis. Chucha, cállate, de los en particular, cállate. Cuando se está cerrando un partido, no. Cobró como tiene que cobrar el jugador Gabriel el Loco Cortés y venció uno de los mejores guardametas. Ya sabes, Barcelona, esperemos que no sea aborto en la naturaleza, sino que sea a una... Lora de mierda. Si lo hace en el exordio, en su introducción, el señor Holland... Ahora Lora gritona, cállate, Lora. ...con la tierra, que Barcelona sí puede dar la vuelta a esos tres padre. Que están superando en el primer lugar. ¡Cállate! ¡Sigue durmiendo! Guachito, hágala del caníbal, hágala del caníbal. La noche fue caníbal Barcelona. Cuidado la se plancha. Se le va a salir la placa. Cuidado la plancha, cuidado. ¡Me compras tú una nueva! Suave, 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 suave. Bueno, sí lo ven a Guachito, ¿no? ¿Sabe por qué está así? Ha venido recargado de prostaeros, repleto, ¿sabes? Se le pasó la dosis de prostaeros. Porque si quieres golear, toma prostaeros. Con prostaero goleas, ¿por qué goleas? Y es que prostaeros, aparte de cuidar tu próstata, te lleva a la Copa América con todos los gastos incluidos. ¿Cómo participar? Compra prostaeros en los puntos de venta oficiales. Registra tu factura en www.landmark.es/prostaeros. Listo, ya estás participando. Además, solo hasta fin de mes, prostaeros en tan solo
18.75 más una gorra gratis. Solicítalo al número 098-593-6423 con envío a tu domicilio. Ahí están los viajeros prostaeros. Los viajeros prostaeros que se van a la Copa América. Ah, ya lo saben, se van Guachito y el Pocho a la Copa América. Con Prostaero goleas, ¿por qué goleas? Síguenos en sus redes sociales, arroba prostaeros y arroba laboratorios LATMAC. Prostaeros es lo mejor para que golees, porque golees. Y de esa parte intensa de allá, de ese sector del escenario. Aquí está el cañón de Pollo. Bufredo, Pochito, Guachito. Ya voy con el abogado. Vengo acá a una parte más calmada, más tranquila. La de Luis Martín Bustamante. ¿Qué hace nomás? ¿Cómo? Más calmada. Si usted lo viera cuando terminamos este espacio, ¿a dónde va a calmarse? ¿A dónde? Van los volcanes. ¡En la gata derecha! Van los lugares en erupción, de efervescencia. ¡Allá va! ¡Claro! Luis Martín también tiene la misma intensidad y tal vez hasta mucho Orgiero. Más que usted pretende de nosotros. Oiga, pero... Es que se haga, pero ese, que nos amague. Ese, y usted ya ni se le para. Vulcano que usted dice... Yo no sé. Ahí, yo ahí bateaban del otro yo lado. Yo he dicho volcanes, sitios efervescentes. Ah, volcanes. En erupción. Usted, como dice... Estoy saliendo con un chavo. No sé a dónde usted va. Yo le entendí. Invite, flaquito, invite. ¿Quiere ir a Vulcano? ¿Quiere ir a Vulcano, Pepa? ¿A dónde usted va? ¿A dónde usted va? Ah, yo allá no voy. Ahí le puede preguntar al chino que ha pisado por ahí. El... ¡Ay, ay, ay! ¿Alguna vez anduvo por ahí el chino? ¡Ajá! Yo soy, vea, unidireccional. Una sola vía. ¡Ataja! Nada de dos vías. ¡Ataja! ¡Ataja, flaco! Le voy, yo dejé esta pregunta para el flaco. Porque el flaco siempre tiene una particularidad, una lupa muy especial para ver y analizar las cosas. ¡Odiador! Le dicen que es jodido, que es Contreras, que es amarguete, de todo le dicen al flaco. Así soy, ya. Ya así un es. Pendejito. ¿Fue para ti, dio para Rojas la expulsión de Vallecilla? ¿Fue para ti penalti contra Donis Preciado? Flaco. En las dos. Falta el Beto, que es el que goza el caballo. Bueno. Buenas noches a todos. Las dos fueron correctamente sancionadas. ¿De qué ejecución? Te pasan el zapato como lija por la cara, tienen que votarte, por hermano. De ley tienen que votarte. Ahí no hay nada que reclamar por parte de Vallecilla. Ahí está, clarito, clarito. Ahí no hay más vuelta que darle. O sea, le puso, debe de haberle quedado el sabor del zapato a Cortés. Así que clarito está esa expulsión. Y en cuanto a lo otro, es penal. Sin lugar a dudas es penal. ¿Que la busca Donis? Sí, la busca Donis. Generalmente cuando un jugador gana la posición y ve que el que lo va a marcar viene embalado, tira el cuerpo para que lo embista y precisamente producir la falta. Y basta con que haya contacto en el área para que automáticamente el árbitro pueda decidir penal. No todo contacto en el área es penal, pero en el momento en que tú tocas a un jugador en el área, a un atacante en el área, tú siendo defensa, estás en manos del árbitro. Y acá la decisión fue correcta. Ni siquiera hubo que pasar por el VAR. ¿Y por qué tanta discusión, Flaco? ¿Por qué tanta discusión, debate? Porque discutimos de todo, pero porque la hay evidencia, verdad de la milanesa la es que ahí no hay nada que dudar. O sea, las jugadas fueron correctamente sancionadas en un arbitraje que fue también bastante bueno. O sea, toda la estructura arbitral estuvo correcta. Gabriel González. No, estuvo bien. Ahora, aquí viene la otra parte, que no la preguntó el chino, pero yo la tiro en la mesa. Yo he escuchado desde ayer hasta hoy y he visto... Oye, quita esos caracteres. Un ratito, perdón que te interrumpa, Flaco. Quita esos caracteres. Vea eso. No, eso no tiene que ver con el Flaco. Saque esa vaina. Eso lo he dicho yo, pero... O sea, que mi opinión, mi apreciación... No le a la gente. Bueno, a ver. Vale ver. Una cosa que sí yo he escuchado de ayer hasta hoy... A algunos, y he visto a algunos hablar la de que pendeja. Barcelona jugó bien. Yo creo que Barcelona tuvo dos segmentos. El segmento de ataque, de construcción, de elaboración, en donde a Barcelona se lo vio bastante bien, se lo vio chévere, evolucionó, parece que hay mano de técnico, juego en estructura, colectiva, atacando en bloques, colaborándose, subiendo y bajando juntos. A mí me parece que eso fue positivo. Inclusive crearon ocasiones de gol. Ahora, el otro segmento, el defensivo, con esa alineación que fue riesgosa y suicida, no salió bien.
Si Católica hubiese estado un tercio efectivo ayer de lo que normalmente está, le gana por goleada. 11 le conté a Católica. 11 llegadas claras de gol. Y se le 4 abajo, de Fajardo. 3 de Díaz. 2 de Cifuente. 1 de Minda y 1 de Anangonó. ¿Te llegan 11 veces? ¿Te defendiste bien? No, no te defendiste bien. Y en esa sacó un mano a mano el arquero casi imposible. O sea, te estrellaron una pelota en el palo. Arroyo. Así es. Entonces, hay que segmentar las cosas. Barcelona no lució mal de media cancha para arriba, pero en la defensa fue un desastre. Y debe de dejar lectura esto de aquí para el siguiente partido. Vas a enfrentar al penúltimo de la tabla, que es mucho menos que Católica. Pero vuelve a entregar la misma papaya. Vuelve a jugar yo sin no creo, carrileros. Flaco. Para mí planteó de acuerdo al rival que iba a enfrentar. Bueno, el rival tiene tres delanteros de enorme potencial. Yo te digo una cosa, yo no pongo a Janer Corozo, que marca menos que tiza mojada, cuando por ese lado me corre Díaz. Oiga, parece un monólogo ahora. El flaco y usted no me hagan el programa solito. Ya nosotros vamos con el abogado. Ya voy. Ya voy, es que el abogado hay que presentarlo auspiciado por Ah, bueno, ahí sí. Él ya vio su casa, dijo, esta es la que quiero. Y la casa que el abogado Bonafón quiere está en Bonavila. Por eso él es Bonafón y compra su casa en Bonavila. ¿Sueñas con tener tu casa propia? En Bonavila es posible. En este mes de utilidades, reserva con tan solo $280 y la entrada es totalmente gratis. Como me escuchas, 0% de entrada. Visítanos de lunes a domingo en el kilómetro 15 de la vía Daule, ingresando por Intaco. Bonavila es el lugar más seguro para tu familia. Bonavila. Y el buenas noches, abogado Roberto Bonafón. Me alegro de escucharlo mejor, abogado. ¡Mi abogado! Siempre estamos bien, siempre estamos bien. Buenas noches a todos, muchas gracias. Barcelona necesita manejar mejor las distancias para anticipar los pases. Y muy de acuerdo con lo que han dicho acá en cuanto a un equipo que necesita reforzar la última línea. Pochito lo dijo, Pocho no lo dijo, Pocho está muy, muy entusiasta hoy. Señor Bustamante, el doctor Bustamante lo dijo, todos lo han dicho aquí, el doctor Borbón. ¿Sobre qué, profesor? Carlos Víctor, hay que, a ver, la distancia que existe entre la pelota y los que quedan, jugadores que quedan acá, lo que se llaman los espacios de cooperación, los de la última línea. Eso lo dije ayer. Lo dijo ayer. No, claro, yo no estoy contento con el rendimiento defensivo general, colectivo de Barcelona. Muy bien, muy bien. Muy bien. Por eso tenía ese reflejo que también lo había dicho. Gracias. Significa de que acá hablamos de fútbol, de estrategia y de táctica. Táctica es una cosa. Este es un tema, un técnico muy estratega, detallista. Detallista, aparte de ser táctico, es muy estratega, detallista. Y él se dio cuenta al andar, por eso cambia en el minuto 20, que la franja derecha por ahí le estaba llegando, ¿quién? Un jugador como Ismael. Para quien habla, Ismael tiene una versatilidad rotunda. Parte de la banda, pero él es un segundo 9 o tercer 9. Si Ismael va como un segundo o tercer 9, si Fuente retrasa un poquito la posición y por el otro lado entra Fajardo como otro tercer 9 o segundo 9, son tres puntas que mete Católica en el área. Por eso el técnico se armó con tres jugadores de marca absoluta. Central significa que está acostumbrado a los chocadores, a esos 9 chocadores que te nublan la vista y que van al frente, que tienen alma de extremos, pero son 9 chocadores, terminan siendo rematadores en el área. Ismael tuvo que vérsela con el lado más frágil del Barcelona, que fue el diestro, porque Janer no siente posición de marca, y el otro costado estaba Chalá. Chalá marcaba poco nada, el que más marcaba era Luca, y Luca lo tomaba Fajardo bien afuera en los primeros minutos del partido, porque el que tenía que hacer los relevos era Trindade. El técnico termina sacando a Trindade y lo pone a Dixon, pone Sousa. A Sousa. Y lo pone a el que hace el gol del penal. Cortés. Y si usted pone a tanto mediocampista, significa que cambia totalmente el mediocampo. Sale Díaz, ingresa Sousa para apuntalar esa zona. Y para que ese lado ya no tenga tanta llegada como ocurría con Ismael, que es un jugador de una técnica extraordinaria en velocidad.
El Loco Cortés y Adonis le dan el resultado. Le dan el resultado porque el Loco Cortés, si ejecuta mal ese penal, estuviera lloriqueando medio país ahorita. Hay que contratar un 10 que ejecute bien, porque no pateó Díaz, porque Loco Cortés estaba también fulano y fulano. Pero hay que tener también carácter, carácter. Porque el dinero se puede perder. La vida a través de enfermedades se puede perder, pero el carácter nunca se pierde. Y Cortés tuvo carácter, pedí la pelota y ejecuta bien. Rara vez falla Cortés. Y el otro fue Adonis. Adonis y el técnico modifique esa franja derecha. Y esto para lo venidero, porque a este técnico le gusta algo que se llama la querida presión alta. La presión alta no es otra cosa que acosar al rival que viene saliendo con la pelota, llámese si ellos salen con el 5 o con los centrales o salen con los laterales. Un acoso permanente. Y también en el área propia del Barcelona debe haber un acoso más permanente para no dejar girar. Fajardo giró dos veces en un lanzamiento de Anangonó, que le engancha en el aire así Fajardo. Si la pelota venía a mayor altura, le pegaba y volea, y eso es indeterminado, una liebre desobediente, se mete en el arco. Anangonó muy bien en el partido, al igual que Lord. Lord más bloqueador y Anangonó más servidor. Metió 5 pelotas en el área. Fue el gran abastecedor de Fajardo. El gran abastecedor, al igual que Vallecillas, también para Fajardo. De él nace el remate en el vertical. El técnico hizo ahí, con todo respeto, no voy a nombrar un técnico que antes le decían, se mandó un C, no voy a decir, pero saca los mejores jugadores que iban por las bandas. Y eso le permitió a Barcelona que ingrese a Adonis, y a Adonis le picó 2, en la segunda le hacen penal. Porque Adonis es revivo, es despierto. Es un jugador que tiene una lucidez para pisar el área. El drama de Adonis es que no sabe resolver dentro del área, pero que siempre está en el área. Siempre está en el área. Ahí Castillo tiene que haber dicho, profe, póngalo a Adonis porque este es velocidad pura y le va a llegar al área. Y necesitaba a Barcelona un hombre que esté pisando el área, que esté permanentemente, porque se había quedado sin un 9 terminal dentro del área. A otro cuento con eso de que Cortés termina en 9. Cortés no es 9. Él a través del partido lo ponen de falso 9, pero arrancaba como un mediocampista. Pero lo puso Haaland de falso 9 cuando sacó 9. A Obando. Sí, pero es falso, jugó sin 9. ¿Por qué cuando eligió no Roberto a Cortés y no se decidió, por ejemplo, por Reasco? ¿Por quién? Eligió a Cortés y no se decidió por Reasco. Reasco, porque necesitaba, sabía que el partido, todos los técnicos piensan que el partido cuando se cierra así, de manera indefinida, ya se había ido a Vallecía que había hecho un buen partido por expulsión. El partido con pelota quieta, Cortés en cualquier momento lo iba a resolver. Y Haaland es de los que trabaja mucho las ABP, la pelota quieta. De córner, Cortés es memorable. De libre es memorable. Es potencia pura. Y no se equivocó. Porque poniéndolo a Adonis, le iba a correr la cancha y se le iba a meter en el área. En el área cualquier cosa podía ocurrir en los últimos metros. Y le tuvo fe. En pelota quieta, el partido se lo gana con pelota quieta. Es un partido de pelota quieta. En el clásico, hubo otra de pelota quieta de Díaz, esa que raspó Bando y que no pudo concluir a vuelo de paloma en el 42, ya en el Corozo. Pelota quieta. Sí, sí. Y este técnico ABP, acción a balón parado, las utiliza permanentemente. ¿Por qué? Haaland es del tipo de entrenadores que piensa que en el campeonato, a lo largo del campeonato, usted, el 32% de los goles tienen que ser a pelota quieta. 32% de los goles. Y de manera general, revisión completa, en las ligas del mundo, el 5% de los goles es a pelota quieta. El 5% de todos los goles que se hacen en las ligas de primer nivel son pelota quieta. Quien no trabaja pelota quieta en este momento está muriendo de agonía. Y Cortés es un especialista. El otro que remató desde afuera, y me alegra Gaibor. Mucho, fue Gaibor. Sí. Hubiera sido el 70, minuto 70. Fue un remate de Gaibor maravilloso. Gaibor hace tiempo que no remataba. Parece que se había perdido Gaibor en los tiempos cuando tiene un cañonazo extraordinario y un cañonazo sorpresivo. Es uno de los mejores que remata en el país. Cosas, ¡tú cállate! Dos cosas que preocupa al portero. Los colocadores. Y Barcelona, con esos tres, impiden que giren los colocadores. ¿Quién es colocador? Fajardo no es colocador. Si no hubiera colocado la pelota, no hubiera rematado en el palo. Ismael es colocador.
y el más grande colocador de todos que lo cuidó bien, Ramírez, lo cuidó bien y lo sacó del área, es Cifuente. Cifuente es un goleador colocador, no es un torpedo, es un colocador. Y en eso, con todas las deficiencias, Ramírez va mostrando las uñas de guitarrero, alguien que puede poner a tono esa última línea, habla mucho. Y cuando alguien habla mucho, significa que transmite confianza al resto de compañeros. Porque si en la primera le sale bien, dice, yo creo lo que me está diciendo este. Porque el ángulo de donde está Ramírez así, el ángulo del lateral no es el mismo ángulo de Ramírez, interpretación de vista del campo. Y el ángulo del 5 tampoco es lo mismo, porque tiene el arco detrás, a distancia, unos 40 metros, los centrales están, entonces el otro tiene 45 metros, el 5. Y atenti con esto, el técnico rotó todo el medio campo, todo. Significa que aquí con este técnico juegan todos. Jugó Dixon, que cometió un error, una pena, casi cuesta en esa de Ismael que salvó el portero. Jugó Sousa, reemplazo de Díaz, por ahí va la mano. Jugó, ¿quién más? Gaibor. Jugó, falta uno. Trindade. Gaibor, ¿quién? Trindade. Trindade, que Trindade, que no está pasando bien por los relevos. No está pasando por cuando usted hace una línea de tres, que para muchos no es línea de tres. Para quien habla, línea de tres, si son tres centrales, son tres. Porque el central, aunque lo ponga sobre la banda a partir del 20, no te sale nunca, no tiene proyección, no es lateral. Es central. Es un central jugando a la orilla. ¿Capiche? ¡Capiche! ¡Capiche! ¡Acosadores! Señores, Capichi con Sportbet. Sportbet, este es el mejor lugar para pronosticar y ganar. Es hora de comenzar a jugar en Sportbet.es, donde el deporte vibra en ti. Regístrate, obtén tu bono de bienvenida y prepárate para muchas sorpresas. La Copa América se acerca y debes estar listo. Siente la pasión del deporte como nunca antes, porque en Sportbet la mejor jugada la haces tú. El deporte vibra. ¡Vibra! ¡Vibra en ti como vibran estas tres damas! Juliana, mi querida Juliana, un abrazo también para Soraya y Gisela en la Universidad de las Artes, que hoy me invitaron. ¿Ah? A ver si. ¿Otra vez? ¿Me va a exponer? ¿Conferencia? ¿Va a una conferencia? Claro. Una conferencia. El arte de mentir. Cayó en mis garras y lo tumbé. Hoy estuve. El arte conversando, de dialogando. Vea. Con todo. Ya dígame, paren doctor. Ese mentiroso. Yo dígame, creo, doctor. Yo creo que usted ahí puede tener varias cátedras. Por ejemplo, el arte de mentir. Cátedra de mentiras. Oiga, pero sí, pero llena, pues llena el auditorio. El arte de tumbar. Hay que enseñar. Por lo menos. Hay que dejar una semillita. Por lo menos comencemos con esas dos cátedras. Claro. El arte de cuentear. No, señor. Tampoco. El arte de la sencillez, el arte de la humildad, no. El arte de la transparencia. Cállate tú, el arte de lo popular. Yo defiendo a mi compadre. Sí, porque escuchen. Aquí trabajamos en equipo. Y esto me va a dar la razón. Cállate. Guachito, le tengo una pregunta buena a usted. Carlos Víctor, mi querido flaco, compadre. El arte. ¿Le gustan los niños, sí o no, mi querido abogado? Usted tiene que dar una exposición como Nietzsche. Nietzsche dio una exposición extraordinaria que hasta la fecha... Por favor. La siguen abriendo por todos lados. La otra vez vi un el grupo Nietzsche, no. Un masquerado extraordinario. ¿Ah? El grupo Nietzsche, no. No, no. Ese es el único Nietzsche. Grupo que conoce. Ah, perdón, escuché mal. Perdón, alemán, perdón abogado. Perdón. Comprendido del siglo XX, que decía la verdad... Las verdades, el gobierno tiene una verdad, usted tiene una verdad, todos tenemos una verdad, si no, no podemos sobrevivir. Claro. Cada cual tiene su verdad y cree su verdad, y a veces la verdad es la mentira. Porque uno a veces vive engañado, pero dice, no me cuentes la verdad, prefiero vivir así en la ignorancia, porque mientras más sé, más triste me pongo. No quiero saber la realidad, quiero vivir en la mentira. ¿Por qué? ¿Me explico? Esa es la exposición de Nietzsche sobre la verdad. Se me adelantó, abogado, eso es todo. ¿Qué dices tú, Pocho? Pocho, ¿qué iba a decir? ¡Pepa TV! Quiero tratar un temita. Más mentir, que tratar ya. Un temita, quiero mostrar, no sé si a Jacobo tenga lista, un pequeño cartel con un pensamiento de Santiago Bernabéu. Ahí está, el mejor dirigente de la historia del siglo XX. Dice Santiago Bernabéu. Loco. El antimadridismo es el precio que hay que pagar por tener más ligas que nadie en España y más Champions que nadie en ya, Europa. O sea, Bernabéu, son enfermos, ya la ya, verdad. Bernabéu, que es un extraordinario... histórico dirigente del fútbol mundial, no solamente Real Madrid. No lo vas a comparar con Barcelona. No estoy comparando nada, porque te seguía metes a Barcelona. No llegues allá porque ahí no. Sí nos vamos de cabeza. No. Porque Barcelona parió de la misma placenta del Real Madrid, de Boca Juniors. Parece que tú eres otro sufridor de Barcelona, flaco, tranquilízate.
Ahí Bernabéu. Placater más dijo, esos antibarcelonistas. Bernabéu, ponme de nuevo a Bernabéu. No vas a sacar a Barcelona. Ya, ponme de nuevo a Bernabéu. Bernabéu. ¡Qué vergüenza! ¿Y a qué viene esto, Pocho, acá el tema? Está dejando en claro que los torneos más importantes que tiene un club son el torneo de campeones del continente y su torneo. Esos son los torneos más importantes. Dice Bernabéu. No lo digo yo. Lo dice Bernabéu. ¿Por qué el antimadridismo genera tanto odio y tanto rechazo en los que no son hinchas del Madrid? En Europa, por los títulos que ha ganado en Europa. Y en España... Y va a ganar otro, creo. Ya, y posiblemente, y ojalá, y rezo por eso, yo soy hincha del Madrid. Y en la Liga, en su localidad, en su país, por los títulos que ganó en su país. No está hablando Bernabéu ahí de que... No está hablando ahí de antimadridismo por las Copas del Rey ni por ningún otro tipo de copas. Por la Copa de la Liga, o sea, por el torneo nacional. Son enfermos, ya, la verdad. Y por las Copas de Campeones de Europa. Ya, en el caso del Madrid, que tiene ambas cosas. No, de ahí hay otros equipos que a lo mejor no han ganado copas continentales, pero han sido los que más títulos han ganado en sus países. Entonces, por eso también generan envidia. ¿Ya? Pero tengan en claro cuál es el orden de importancia para un club. El torneo de campeones de un continente y el torneo local. El resto de torneos vienen en un plano inferior. Lo dice Bernabéu, no lo dice Hart. Lo dice Bernabéu. ¿Y a qué viene todo esto, Pocho? ¿A qué viene? Pues a lo que yo siempre sostengo, pues. No unas a que los torneos, que los torneos más importantes para un equipo son la Copa Libertadores de América, el torneo local y de ahí cualquier otro. Porque torneo. Barcelona parió de la misma placenta del Real Madrid. Pare, hablemos en serio. Mire, lo voy a decir con todo respeto que yo le tengo a Pocho y yo respeto mucho la opinión de Pocho. Me tocó ir a un ida y vuelta a Quito, rapidito. Estaba con un amigo, un famoso ecuatoriano, que la gente aquí ni lo conoce, literario, que es profesor de la Sorbona. Quiteño, pero no regionalista. Un hombre de amplios horizontes, brillante, un genio. Y justo pasamos por el Estadio Liga. Y en ese momento estaban poniendo la quinta estrella. La quinta estrella. Este señor, que es un hombre ya de 70 años, se le caían las lágrimas. Dice, yo cuando me fui aquí, no había ni una. Dice, y ahora hay quinta estrella. O sea, quinta estrella de copas internacionales ganadas. Pienso que eso es inalcanzable. A mí se me movieron cosas por dentro, de emoción y de orgullo, por supuesto. Quinta estrella. Cualquier equipo sudamericano no tiene 5 estrellas como Liga de Quito. De copas internacionales. Ya, pero hay una que es la más importante. No, pero aguanta, Pocho, aguanta. 5 estrellas ganadas todas con honestidad. 5 estrellas donde este equipo le costó sangre. Porque yo he vivido la mayor parte de estas estrellas, especialmente la primera. Viví y cubrí toda la campaña, porque estaba en GAME en ese entonces y todos eran liguistas ahí con suerte y me mandaron a mí a hacer cobertura de toda la campaña de Liga. Cuando estábamos en México, don Rodrigo Paz dice, ¿se acuerdan? En el Estadio Azteca, contra el América. Empate, ¿no? Uh-huh. Don Rodrigo Paz me dice, chuta, se queda muy oligo. Este equipo es campeón. El equipo estaba en crucero. Era un campañón. Como jugó ese equipo, yo nunca he visto. El de Fossati fue extraordinario. Nadie venía acá al Estadio Monumental y el Estadio Monumental lo aplaudía o no. Lo aplaudía. Llegaba a Liga y lo aplaudían con manso, ¿se acuerda? Lo aplaudían los hinchas de Barcelona, aplaudían. Porque el fútbol bien jugado, porque ese equipo, y por eso le digo, a usted le encanta el fútbol bien jugado alcanza grandes resultados. Pero 5 títulos, 5 estrellas, ningún equipo, pocos equipos en Sudamérica alcanzan aquello. Ya, ahora, ¿me permite? Sí, por favor. Liga es cosa aparte porque Liga tiene la más importante de todas las estrellas, que es la Libertadores. El ganar... En el caso de Melec, 14 estrellas nacionales. En el caso de Barcelona, 16. Es importante. O sea, tampoco se puede echar al traste 60 y pico de años de brega, de luchar, de ganar temporadas que duran un año, antes duraban un poco menos, por cualquier novelería. O sea, el no darle el mérito a haber ganado tantos y tantos torneos nacionales también es un despropósito. Porque si no, entonces, ¿por qué no hay otros equipos con 17, con 18, con 19 coronas? Si fuera tan fácil ganar la corona nacional.
Entonces los equipos también tienen que darle importancia a su torneo de todo el tiempo, que es el torneo nacional. O sea, en España ganar una liga es importante para el Madrid, es importante para el Barcelona de España, es importante para el Sevilla, es importante para el Atlético de Madrid. Ganar una Premier en el fútbol inglés es importante para esos equipos. Obviamente es más importante ganar una Champions, como aquí en Sudamérica, es más importante ganar una Libertadores, pero hasta ahí no más. No es que tampoco cualquier torneo nacional o internacional, porque el uno lo aupa un rey en España, la Copa del Rey, o porque es internacional, es la UEFA League, ya por eso ya tiene que ser más importante que los torneos locales. Los torneos no, nacionales. Pero hablemos de acá. No, de acá. Pero si acá siempre de acá para mí, campeonato nacional. Pero, si tú tuvieras la posibilidad de restarle un campeonato nacional a Barcelona por una sudamericana. Sí, sí, yo he dicho que sí. Tú no lo cambias por una sudamericana. Sí, uno sí. Ya, entonces. Sí, ya, uno. Sí valen los torneos internacionales. Nadie dice que no vale. Y vale muchísimo. No, nadie dice que. Porque si yo te dijera a ti que cambies tres nacionales. No los cambio. Espérate, tres nacionales por una Libertadores. No, cinco cambio, diez. Entonces. Pero la Copa. Hablando de la Copa Libertadores. Ahora, pero ya me aceptaste ahora, también la sudamericana la cambiaría. Y siempre lo he dicho. ¡No me quiero morir sin ser campeón de nacional, América! Por una sudamericana sí, porque tengo 16. Pero si tú me dices a mí que cambie tres nacionales por una sudamericana, te digo que no, porque ya en ese momento dejo de ser la institución con más títulos nacionales, que es un logro histórico importante. Pero te sacas un clavo del tamaño de un estadio. No, no importa el clavo. Escucha, no importa el clavo. Me vas a decir que no importa el clavo. Es que no importa el clavo, Miguel. Cada vez que alzan la copa allá arriba, Independiente o Liga, acá te sufre. No, no, ¿quién sufre? Es que ese, escúchame, ese es ese clavote no se lo quitan nunca. Eso es lo que quieren ustedes. Pregúntale a los barcelonistas. No, hermano, no le preguntes. Al verdadero barcelonista no le preguntes eso. Ese es el cuento que desgraciadamente, duele. Parte del periodismo guayaquileño desgraciadamente ha comido. ¿Sabes por qué? Porque a Barcelona y a Melega, los dos equipos guayaquileños, han bregado décadas por alcanzarlo en títulos nacionales y no han podido. Y entonces, como con mucho mérito, uno de los equipos de la capital, concretamente el Independiente, ha ganado dos Copas Sudamericanas que son muy valiosas. Nadie discute lo valioso. Estamos hablando ya de los niveles. Ahora quieren que porque han ganado dos títulos de Sudamericana, ya ser más importante históricamente que Barcelona y Emelec, que han ganado 30 campeonatos nacionales. Pero ningún, a ver, mira. ¿Quién dice eso? Un segundo, seguimos, ya seguimos. Pero antes, permítame, yo debo recomendar Claro. Porque Claro te ofrece el mejor internet de fibra óptica. Te lo da Claro para que vivas la pasión del fútbol de la mejor manera. Contratando el internet de fibra óptica de Claro con el canal del fútbol incluido, más Claro TV con canales en vivo y streaming. Todo por solo $26 más impuestos. Contrátalo llamando al 505,000 o en los centros de atención al cliente de Claro. Claro, 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 abogado. Bien, bien. Mira, yo le. Estábamos conversando aquí con los muchachos. Disculpe, perdón. Los que marcharon fueron Flamengo. Independiente lo en el camino a San Pablo, a Flamengo, la Liga de Quito, al Inter, Estudiantes de la Boca, Liga de México. Oiga, ese Boca era maravilloso, el que dejó afuera Independiente por poco llegaba a la Copa Libertadores. Lo que yo digo, a ver, yo no me pongo a llorar porque yo me siento representado por los equipos que han ganado. Y cada vez que juega un equipo de esto, yo me siento más. Yo soy más ecuatoriano que guayaquileño, de frente. Yo soy guayaquileño, nacido acá, por si acaso. Nacido aquí en el centro de Guayaquil, parroquia Pedro Calvo, por si acaso. Pero yo soy más ecuatoriano que guayaquileño. ¿Usted es la cinco esquina, abogado? Sí, señor. Así es, cualquiera ya sabe. Donde los perros le ladran a la luna. Es el único sitio en Guayaquil, el único sitio en el mundo donde el cielo vale más que la tierra, donde los perros aullan el cielo al cielo en las noches de. Pero cuando la copa de. Cuando ganaba la primera Copa Liga, yo saltaba como cangrejo. Le ganó a Fluminense. Sí, señor. Y estábamos ahí en el estadio. Cuando vi un comunicado del presidente, cada vez que ganó una Copa Liga, vi un comunicado del presidente del Barcelona pidiendo disculpas al hinchada. Papá, lo que tenía que hacer es felicitar a la Liga. ¿Y por qué pedían disculpas al hinchada? Porque no podía, Barcelona no había podido conseguir el título. Ridículo. No, pues, hermano. De quien haya sido presidente en ese momento. No, pues, es que, mire. Era Maruri. Si lo hizo, fue ridículo. Maruri mandó una carta de felicitación a Liga de Quito por está su bien. Título. Ya, eso, okay. Felicitación eso es lo que está hizo bien, Maruri. No pedir disculpas. Y por esa carta de felicitación lo reputió media hinchada de Barcelona. Mal hecho. Ya. Ah, no, había otro presidente también, otra copa que ganó, no era solo Eduardo. Había otra
en que pedían disculpas porque iban a hacer mejores trabajos. Otro presidente de Barcelona, yo me acordé ahorita, pero no quiero dar nombre para no ganar enemigos. No voy a avivar giles, yo. Pero disfruten, hermano, si es Liga de Quito, denle la mano, háganle calle de honor, se terminó. ¿Por qué la enemistad? Si Liga de Quito las ganó limpiamente, Independiente igual, limpiamente. Con suerte estuve en las dos Independientes. Barcelona ha ganado todos sus títulos nacionales limpiamente. Mire, también hay que decirlo. Hablando copas internacionales. Igual, yo le doy el copas valor también a los torneos nacionales. Pocho, lo que pasa, Pocho, es que lo que yo entiendo es, ¿cuál es la onda de...? O sea, no sé a quién has escuchado y si lo puedes decir al aire, que esté relacionado con Liga o con Independiente, que esté minimizando a Barcelona queriendo poner sus logros por encima de ellos. O sea, cada quien vive sus propias glorias. Yo hasta ahora he escuchado a los dirigentes de Liga de Quito que le estén enrostrando a la gente de Barcelona o los de Independiente. Los dirigentes de Liga de Quito son otra cosa porque, o quienes forman parte de Liga son otra cosa porque Liga es el equipo más glorioso del fútbol ecuatoriano. Eso no está en discusión. Es el hecho de que quiere desvalorizar. ¿Quién quiere desvalorizar? Porque es que flaco, todos sabemos que desvaloriza. Si tú me vas a hablar de hinchas, ya. Los hinchas dicen cualquier hinchas, cosa. Hinchas, periodistas, o sea, en general, yo hablo para todos, yo no tengo por qué hablar para los dirigentes, pues yo hablo para todos, yo hablo para el hincha. Hablo hasta para el hincha de Barcelona, que a veces se acompleja. Perdonen que use la palabra, cojudamente se acompleja. Porque están orgullosos de sus logros también. Barcelona tiene una gran historia. 99 años de gran historia, sean orgullosos de sus logros. Que no están orgullosos de 99 años y de títulos. Hay muchos hinchas que se achican, se acomplejan, porque le restregan una sudamericana, se acomplejan. Pero sudamericana es notable. Hermano, pero está abajo del campeonato nacional la sudamericana. No, la sudamericana. Entonces no son unos hijos de... Por supuesto, pues este flaco. Pues, váyase, váyase. Pero lo dice Bernabéu. Lo dice Bernabéu, ¿sabes lo que estoy diciendo yo? Ocho, dialécticamente Bernabéu no entra en la discusión porque en ese entonces no habían tantas copas. No, había la Copa de Europa, había la Copa de los Champions, había la Copa del Rey. Y Bernabéu es claro, el antimadridismo se genera por las copas de campeones que hemos ganado en Europa y por los torneos de liga que hemos ganado en España. Punto. Él no habla de la Copa del Rey, no habla de la Europa como Barcelona, que se jugaba en ese equipo. Póngame en el tweet, señores, póngame un solo título internacional. No importa, tú no vas a venir a decir. Lean ahí ese tweet. Lean ahí, por favor. Tú no puedes reducir jamás la importancia de los logros nacionales. Nadie los reduce, ya, pero entonces, no puede tampoco reducir pero una sudamericana supuesto, de pero por supuesto, si la sudamericana es un torneo de segundo nivel en Sudamérica. Santiago Bernabéu, mi pocho, lea ese tweet. Ecuador es lo más parecido al Real Madrid. Vea, ahí está. Santiago Bernabéu, ya, tome. Ahí está para que lea, Bernabéu. Si eso dice Bernabéu, yo digo lo siguiente, hágame caso. ¿Quieres obtener tu título de tercer nivel reconocido por la CNESIP en tan solo 2 años? El Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano te ofrece hasta el 30% de descuento en tu matrícula con financiamiento directo y sin intereses para que te prepares en las siguientes carreras: desarrollo de software, redes y telecomunicaciones, marketing digital y comercio electrónico, contabilidad y mucho más. Despierta tu potencial y estudia en el Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano. Guachito, por favor, lo quiero escuchar. Yo tengo una idea totalmente diferente a la de mi querido y considerado Alfonso el Pocho. Tiene todo el derecho. Si a mí me diera la ocasión, viene un mago, viene un ser holístico especial y me dice, Guacho Sánchez, ¿quieres cambiar los 30 títulos José nacionales? Tú cállate. Los 30 títulos nacionales que tiene. 16 quiera, Barcelona y 14 MLE. ¿Quieres cambiar por una sudamericana? Pues no, por los 8 títulos internacionales que tiene Liga Independiente. No los cambio. Genio, muchas gracias. Si lo cambio, yo lo cambio. Ocho títulos internacionales. No lo cambio. No lo cambio. No lo cambio. Después me refuta. ¿Usted cree que yo voy a cambiar cuatro sudamericanos? Déjeme, con el señor. Ponga orden. Yo al señor lo escuché atentamente la hora que se llevó defendiendo su tesis. Yo solamente me voy a llevar 2 minutos. Yo me pongo a buscar la lista. Y estoy seguro. Vaya al tenis club a hacerte las uñas. No quisiera tener los 101 títulos que tiene Real Madrid. Porque para pasar a la posteridad hay que revisar también el macro de éxito a nivel mundial. Y en el macro de éxito a nivel mundial, el Real Madrid no es el número uno. El número uno se llama Nacional de Montevideo con 156 títulos.
Segundo, Peñarol con 148. Tercero, Alí de Egipto, que no recuerdo. Cuarto, el Rangers. Quinto, el Celtic. Sexto, el Real Madrid. El Real Madrid, ¿por qué no cree que es primero? Porque no ganó otro título de feria, otro título de recopa, otro título de supercopa, otros títulos menores. Todo vale en la vida. Aquí en el fútbol sudamericano, ¿quién es el rey de los títulos? No, porque usted, a mí nomás me interrumpe, señor. No le interrumpe. Boca Juniors tiene 18 títulos, Independiente tiene 18 títulos, San Pablo tiene 12 títulos, River Plate tiene 12 títulos, Peñarol tiene 9 títulos. Barcelona ya tiene carajo, no tiene ningún título. Evio, pega acá que te cambio mis 30 títulos de los cuatro latinos por los 8 títulos internacionales. No lo interrumpo para nada, solo porque quiero ligarme a su tema. Muchas gracias, ¿va a estar conmigo? Para lograr un título internacional, primero tienes que lograr títulos nacionales. Sí. Si no, ¿cómo llegas allá? Sí, por eso. Y si usted cambia los 30 títulos nacionales por internacionales. Oiga, pero mire, a ver, para jugar la Sudamericana y para ganar la Sudamericana sí tiene que fracasar, pues. Mire, Atlético Paranaense. Te saca. Mire, se lo refuto rapidito. O tiene que quedar Racing Club de Avellaneda no ha ganado tantos títulos, pero ha ganado títulos intercontinentales. Sí, Racing Club de Avellaneda. El cuadro este del Atlético Paranaense no ha ganado tantos títulos brasileños, pero ya suma varios títulos a nivel de la Copa Conmebol. El Steaua Bucarest no ha ganado tantos títulos de pronto, pero ya suma también campeonatos de Champions, ha participado en Interclubes. Y así, lo primero, es verdad, es ganar que lo nacional, pero lo que te da esa vida sempiterna para la posteridad son los títulos continentales, son los títulos mundiales. ¿Por qué Brasil es Brasil? Si Brasil, Uruguay y Argentina solamente se hubieran contentado con los títulos sudamericanos, no tuvieran esa fama y ese prestigio, Carlos, universal. Porque han ganado certámenes ecuménicos. Y en el fondo, yo creo que el fanático de Barcelona y MLE sí siente una especie de frustración, no voy a decir complejo, sí siente un resabio, un sabor amargo de que ve que otros equipos que de pronto han invertido menos hicieron las cosas mejor al momento de presentarse internacionalmente. Puede ser que el hecho de los 2.800 metros en la capital de la República sea un valor agregado, pero no eso decisivo determinante. ¿Usted cree, porque el Bolívar de La Paz, porque el Santa Fe, el Millonarios también tienen este tipo de provisiones exógenas y no alcanzado por una continental? Déjeme hacer una reflexión sin que me interrumpa. De ahí voy yo con otra reflexión. Por favor. ¿Ustedes creen que si van a Perú y le dicen a la dirigencia o al hinchada? 26 títulos universitarios su equipo tiene. Es el rey. ¿Y a cuántos títulos? 26 universitarios. ¿Sabes qué universitario? 24 allá al salir. Eso es huevada. El famoso este, ¿cómo es? Ciencia de Cusco. Cienciano, por favor. Cienciano de Cusco. Cienciano, campeón de la Sudamericana. Viene Cienciano de Cusco y le dice, a ver, ¿sabes qué, universitario? Presta tus 26 títulos y toma la Sudamericana. ¿Usted cree que los universitarios de deporte le van a dar los 26 títulos por una Sudamericana? Cálmate, bueno, podría ser que no. Podría ser que sí. ¿Se acuerda del Cienciano? Ahora, si el Cienciano ganaba, mira, el Once Caldas es un equipo que le ganó a Boca en Colombia. Pero ya ganar la Copa Libertadores es otra cosa. Puede estar en las últimas el Once Caldas, pero el Once Caldas siempre será un campeón de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es otra cosa como la Champions. Es un ejemplo que no viene, porque el fútbol peruano sí tiene las coronas que nosotros no tenemos a nivel de selección. El fútbol peruano sí tiene 5 o 6 jugadores mundiales, pero él se va a nivel de club. Y yo creo que la gente universitaria, pregúntele pues, a ver si no tiene de pronto la natural y cochina duda. De pronto decir, si me das un título internacional, puede, porque el Cienciano del Cusco, cuando ganó, dejó en el camino nada más que no lo ha hecho nadie, dejó en el camino a Boca y a River. Y por eso ya Cienciano es más universitario. Pero si es un equipo que tiene la mejor representación internacional del fútbol mundial, no lo logró Universitario de Alianza Lima, porque Universitario solamente fue finalista en la Copa Libertadores. Para agregar algo a lo que usted dice, hoy muchos estamentos del fútbol peruano envidian lo que hoy tiene Ecuador, ha logrado Ecuador y ha alcanzado Ecuador. ¿Usted cree que la hinchada de Millonarios no quisiera cambiarle los 3 o 4 títulos internacionales que tiene el Atlético Nacional? Sí. Que ha ganado Sudamericana, que ha ganado Libertadores. Atlético Nacional ha ganado dos veces. Millonarios no ha ganado un solo torneo. Solamente tiene el torneo de la Copa Merconorte que le ganó al MLE. Atención, país. Él ha estado tranquilo, calladito. Cállale ahí. Vean, reflexionando, ha escuchado todo y de todo él tiene su propia conclusión. Vale ver. Se ha lubricado bien porque ya llegó Jaboline, Jaboline está con él, Jaboline es su auspiciante, Jaboline me ha pedido que lo presente hoy con bombos y platillos, porque hoy arrancó el reto Jaboline. No te pierdas el reto Pégate al Auto Jaboline 3 en el canal de YouTube de Jaboline Deportivo.
suscríbete y sigue la transmisión en directo, porque se dice... Se dice jaboline. 90 participantes se la juegan por el carro, porque solo Jaboline lo vuelve a hacer. Jaboline, protegiendo motores por generaciones, presenta el comentario, la reflexión, el análisis. El editorial de hierro. El editorial de hierro. Esa mente donde se concentra tanto talento, de verdad, tanto talento. El embajador de la inteligencia artificial. Exactamente. Inteligencia artificial 100% ecuatoriana con el maestro Ufredo Borbón. La mente luminosa. Decanos, facultades, atención. Si acaso yo copio huevada. Primero un saludo para el embajador de embajadores, el doctor Pascual del Siopo. ¿Está escuchando? Sí. Perro. Está en este momento. Perro. Contra perro. Sí, estamos al aire, Pascual. Estamos al aire. Te está saludando Ufredo Borbora. El mes que viene, junto al abogado Alfonso Harbiteri, llegaremos a Doha y me va a pagar un pasaje en primera clase. ¿Se va otra vez? Nos vamos otra vez. Lo están invitando de nuevo en el canal. Sí, gracias, mi querido doctor Pascual del Siopo. Le mando un abrazo. Mire, yo creo que ayer Barcelona demostró... Ah, usted va a hablar de Barcelona otra vez. ¿Y de qué quiere hablar? Pero si todo el país está contento. Ahora, si quiere... Ya eres demasiado, loco. De que ya practica, ya hablo loco, de, ya eres viejo. De la... Bien, si quiere, podemos hablar de el gran partido de Piero Hincapié, el ecuatoriano. Ha ganado hoy día. Que acaricia la final de la Europa League. ¿Mm? Le ganó a Roma. A la Roma por de visitante. Ah, sí, sí. No me tome la lección, chinito. No. No estoy invicto. Yo quiero aprender. Pues yo le está invicto en ambos torneos el Bayern Leverkusen. Está invicto. Está invito en ambos torneos. Antes nada, un besito chiquito nada más. Maestro, un saludo para Leslie Ramírez, que está cumpliendo 19 años. Déjenme saludar al mejor mecánico de carros europeos en Guayaquil. ¡Tumbe el maestro tras tumbe! Marco Huiracocha, en ese La Tarazana. Tremendo mecánico, Ochizo. Marquito Huiracocha, está con la familia viendo. Pero si tu carro es chino, pues no es europeo. ¿Qué? Mejor mecánico de carro. Y se le vino abajo esa huevada. No, sí tengo el viejito que es europeo. Él me repara el viejito. Ya. Por si acaso esto no es tú. Póngame la cuenta. Igual le pago la producción. Póngame la cuenta. A ver, saludo, maestro, por favor, la cooperativa Pocho Borr. Continúe, maestro, disculpe. Hay que deposito, salud al mecánico. Le queda un minuto. Salud al mecánico y también para el doctor Jorge Romero. Le queda un minuto. A usted nada más. Este es el sábado. Espere. Hame doble pantalla. Con mi abogado, hágame doble pantalla con mi abogado. La dupla. Este es sábado. Faría. Mediodía, 12 p.m., el abogado Roberto William Bonafón Feijó dará a conocer el nombre del nuevo director técnico del cuadro millonario. ¿Qué? Este sábado. Todavía no lo votan. Ahí mire el WhatsApp. Mire, línea directa. Y vea, y con él. Lo digo. No me diga que es ese el que lo viene. Digo o no lo digo. César ya. No. Oye. Espérese. No, eso lo va a decir mi abogado, el técnico. Última hora. No. Tiembla Ecuador. Cálmate, Pocho. ¿Va a estar invitado? Espérese, no. No. ¡Tiembla, Ecuador, tiembla! ¿Qué te pasa, Pocho? El profesor César Farías despidió a su empresario y contrató a Alfredo Borbón Maldonado como nuevo empresario de su carrera profesional. ¿Estás hablando huevada? No. A ver. La mentira es contagiosa, ¿verdad? Cálmate, Pocho. Una ganga de mentiras. No, chino. Una ganga de mentiras, pues yo tengo la ganga efectiva. Aquí está la ganga efectiva. ¿Ya encontraste el regalo perfecto para mamá? No lo has encontrado todavía, no. Te recomiendo. No. Anda la ganga. No.
Hay que ir a La Ganga y regálale en su día una cocina Mabe de 5 quemadores con horno panorámico por tan solo $458. Gratis te vamos a dar un cilindro de gas Mabe. Hijos del Ecuador, solo en La Ganga encuentras el regalo perfecto para mamá. Comprobado, este es el regalo para mamá. Esta cocina, esta cocina Mabe de 5 quemadores. Ahora sí, hijo, termina. ¿Quiere que culmine? Sí. Opa, vea, él tiene una novedad. Tengo otra novedad. Si sabe una cosa, ¿no? ¿Qué? Descarga si tu cuento y tu mentira de una vez. Si se va Hernán Torres. Viene otro técnico. Si se va Hernán Torres. No, 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 no. Si se va Hernán Torres, viene otro técnico. Regresan la dupla. Memi, 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 Memi. ¿Sabe cuál es la dupla, Memi? Miller. Ya lo saben, ¿ya? Ya lo saben. O sea, Miller se entiende porque anda por aquí, estuvo en Emelec, pero Miller está en México. Vea, Flavio Robato sí es una opción. ¿Y usted cree que va a volver Miller con la demanda que le puso el Emelec? Que ya pero, está a punto de ganar? Pero llegan a un acuerdo. No, no, pendejo, no. Se la ganó. Es verdad lo que dice mi compadre, hay varios jugadores y sonados. Ahí está, va. Miller Bolaños, está Jackson Méndez, está Rodrigo Aguirre, está Sebastián Aguirre, Sebastián Rodríguez. Esos cuatro están por lo menos en el sueño, en el paladar de la dirigencia millonaria. Quieren ir con todo al segundo semestre. Le reitero, Miller Bolaños, Jackson Méndez, Sebastián Rodríguez y Rodrigo Aguirre. A ver, una pregunta rápida. Y ahí la tengo, vea. Mira esa fotografía. A ver, ¿quién adivina quién es? Ese es Flavio Robato. Una pregunta rapidita para todos. ¿Hasta qué equipo hay todavía posibilidades de pelear Liga Pro? Numéricamente 6. ¿Tú lo pones en Melé todavía con chance? Numéricamente está vivo. Ya. ¿Tú, Carlos Víctor? Sí, matemáticamente tiene chance, pero me voy a lo que es para mí mucho más real. Liga de Quito, Aucas, Independiente, Católica y Barcelona. Los 5. ¿Usted, abogado? Todo es posible. Emelec ha sacado resultados ante equipos que son menores. Por eso es que el equipo sumó bastantes puntos con un resultado lindo, fútbol feo. Pero ahora le toca equipos complicados. Esta prueba de fuego que viene es complicadísima para el Emelec. Pero en el fútbol todo es posible. Nunca hemos dicho, nunca, que Torres es mal técnico. Pregúntale a Alfredo. Nunca. Lo que pasa es que yo le vengo diciendo siempre a usted que fue presidente y que lastimosamente fue un presidente con los bolsillos marchitos, porque hubiera tenido dinero. De seguro usted era campeón de la Copa Libertadores. Yo se lo aseguro. Gracias, abogado. Porque el mundo es de los locos y no de los necios. Y usted es una persona que inventa con esas locuras a veces cosas que no cosas. O sea que lo que dijo hoy fue invento. No, no, no. Otro para las nuevas generaciones. Bien, mi abogado. Pero enfóquenme acá, pero piedrazo, estoy hablando y no me enfoco. Claro, piedrazo en la nuca, pues. Ocho, no más. Me dejes solo, abogado. Más allá, déjeme hablaré con seriedad, pues, hermano. No todo es chiste. Están riéndose también por allá y todo. Lo que voy a hablar es del abogado Pocho Jaro. No estoy hablando de qué, de algún títere, por favor. Más respeto, pues. El abogado Pocho Jaro merece todo el respeto posible. Lo que se metió Pocho Jaro siempre fue un éxito. Ha sido radiodifusor, éxito. Sí, señor. En televisión, cable, TC, usted estuvo éxito. Estuvo en noticias, en Canal 2, fue un éxito. ¡Diputado! La nueva. Pérez, pero ¿por qué no me dejas? Pero, dale, madre. ¡Cállate! La otra vez Patricia. Es su dupla. Patricia Janok se llama esa señorita, ¿no? Patricia. Ella mandó que los sudamericanos tienen la mala costumbre y la malcredez de interrumpir al otro y no se entiende nada. Por eso Patricia no puso. Sí, lo he visto. Ya no interrumpa, Chinito. ¿Por qué no ponen eso en las redes, hermano? Y ella dice, y hasta yo cometí ese error, dice ella. Porque deben dejar hablar, hermano. Lo importante en la vida no es que te den la razón. Acuérdense siempre de esto. Usted que es padre, madre o familia, lo importante en la vida no es que te den la razón, sino que te escuchen. ¡Te escuchen! Eso es lo más importante en la vida, que la gente te escuche, no que te dé la razón o no la razón, porque quizás no tengas tú la razón. ¿Capiche? Pérez, déjeme terminar de hablar. Tengo un minuto, abogado, dele. Sí, Pérez, yo comienzo a hablar y ya me corto. Tiene razón, así es él con los humildes. Así es el señor Morales con los humildes. Algazada, insultan, se pegan y todo. Y nada, ahí sigan nomás de largo. Hasta media hora más le da Jacobo León Barreiro, el productor. Dale nomás, ya está bonito el relato. Yo lo mandé a la vez. Ahí está, eso sí, eso pone.
Sí, Pocho, yo no me alejo de todo lo que usted ha dicho hoy, porque usted es un, no digo hincha, sino es una persona que tiene a Barcelona como un ídolo y es algo que le ilumina el camino, lo cual es una fe, es una conversión, es una fe que usted tiene. Si hubiera tenido dinero, hubiera llegado lejos. Usted, donde pisó, tuvo éxito. Para las nuevas generaciones, el abogado Pocho Jara, en la historia del Guayas, detrás del ingeniero Febres Cordero, fue el más votado como diputado. Así que no están hablando con cualquier cosa. Aquí que me lo tiran a menos a ciertas personitas. Pero él fue el diputado más votado en la historia. Y se le vino este abajo. Ahí está, las mampatas nada nomás. Detrás del ingeniero Febres Cordero. Es verdad. Del ingeniero Febres Cordero. Y me obligó a mí, que yo no soy de derecha, por primera historia, a romper el centro. Muchas gracias, por usted. Porque yo lo conozco como es usted. Bien, mi abogado. Yo lo conozco. Usted es fervoroso, pero déjeme hablar. Pero si usted es una persona fervorosa, vehemente, pero convencido de lo que está hablando. Si me explico, gracias, entonces abogado. La historia lo absuelve de cualquier cosa. Porque no es doble bandera, como hay unos que son doble bandera. Seré juzgado, por Dios, no, en algún momento. No, la historia lo absolverá. Y no irá al infierno, sino al Gayson. Ah, 12 meses gracias. Estará allí. Y se va al cielo. Ahí estaremos juntos. Bueno, ahí estaremos. Antes de despedirnos. No, y falta la respuesta de Guayas. Me falta exactamente. ¿Cuáles serán los que pelean la etapa? Rapidito. Eso es huevada. Si ya lo dije. Un ratito, Guachito, usted primero. Ahí te está pensando. Yo creo que si Barcelona y ML juegan como Barcelona y ML van a tener chance hasta el último, pero no lo veo ganador. Quisiera decir lo contrario. Para mí, el ganador de esta etapa va a ser Independiente del Valle, seguido por Sociedad Deportiva Aucas. Ojalá me equivoque. ¿Y si Barcelona se pone caníbal? Pelea a primer lugar. Perfecto. Usted. Mi querido Carlos Vito. Barcelona tiene que salir. Cuidado, la plancha. Como una de las últimas clases que dio mi abogado. Lo importante es que te escuchen. Vaya. Señores, pregunten. Vamos a escucharlo, por favor. Pregunte. Su clase. Pero pregunte. Los que importante. Pelean la etapa. ¿Quiénes pelean la etapa? Ya la etapa cojura. Se terminó, abogado Jar. Barcelona es el ganador de la etapa, señores. Vámonos, vámonos. Mi opinión es, mi opinión falta. Para mí es vital este fin de semana. Si Barcelona es capaz de ganar en Manta. Vale, ver. Ganar la tercera en Manta. No, hermano. Y Emelé tiene que ganar a Católica. Si salen avante con los tres puntos este fin de semana, pelean hasta el, pelean hasta el final. El que quiebra, el que sea con un empate en este fin de semana. El pingüino se le está riendo. Que se ríe ese pingüino todo lo que quiera. Nos vamos, señores. Gracias. No. Señores, la última. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo lo mandé a la ver. Germán Corengia se va del ídolo. Ahora sí nos vamos. Esto fue Rata mentirosa. Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Y va y defiéndalo. Yo me cargo a todo el mundo. Máquina, baja el dedito, por favor, te lo pido. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. El Big Papi de marca 90. El resto me vale vergüenza. Tus gritos no van a hacer que tengas razón. ¡Y la verdad! Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! ¡Sos un caradura! ¡Ni los marcianos te salvan! La única y verdadera cadena nacional. Y